Ingresos pasivos, ¿cómo generarlos? ¿Alguna vez has escuchado la frase "no trabajes por dinero, haz que el dinero trabaje por ti"? Bueno, pues suena bien, ¿no? Cuando doy una consultoría, esta es una de las metas más frecuentes que tienen las personas: generar ingresos pasivos, que en un determinado momento de su vida ellos puedan estar generando ingresos derivados de negocios, de estrategias de inversiones que hicieron en el pasado. Pero, ¿qué tan realista es? ¿Qué tan realista podría ser que una persona dijera: yo voy a tener un retiro anticipado a los 45, 50 años? O que dijera: voy a trabajar 3, 4 días a la semana, pero yo sé que los 7 días estoy generando ingresos. Créeme que no es una meta fácil, y veo un concepto equivocado que lo vivo día a día en las consultorías que doy. Por ejemplo, hay personas que dicen: no, pero es que yo con los ahorros que tengo y con lo que estoy ahorrando cada vez, puedo juntar 3 millones de pesos para mis 50, y en mis años 50 me voy a retirar y voy a vivir con mis 3 millones de pesos. Bueno, pues la cantidad puede sonar una cantidad significativa, pero el problema está si esta persona solamente tuviera esos 3 millones de pesos para administrarse, pues esa persona seguramente va a vivir unos 30 años más. Hoy las personas están viviendo 75, 80, 85, 90 años. Cada vez la edad va aumentando. Entonces, esa persona, sus 3 millones de pesos los tiene que administrar durante 30 años, lo que quiere decir que al mes nada más se podría gastar 8,333 o se le acabaría el dinero antes. Entonces, hay dos estrategias importantes: no solamente de crear patrimonio y sí tener una cantidad interesante, pero también, de la que vamos a hablar hoy, también tener fuentes de ingresos recurrente, que puede venir, en especial donde nos vamos a focalizar hoy, es de la parte de las inversiones. Por otro lado, déjame contarte que de acuerdo a una encuesta reciente del INEGI del 2018, alrededor de un 67% de los ingresos de las familias del país proviene por el salario. Manolo, ¿y el otro 33%? Exacto, don Ortelio, esa es la pregunta. El otro 33% proviene de diferentes fuentes, como rentas, de propiedades, de bienes raíces, de empresas, de sociedades, de cooperativas y también de transferencias, como remesas, como jubilaciones y como programas sociales. Aquí, como lo podemos ver gráficamente, pues dos terceras partes sí están más cargadas a la parte del salario y una tercera parte a otra fuente de ingresos. Y no está mal, al final del día muchos países tienen esta base que están más cargadas al salario, pero ese debe ser el punto de partida. Debemos de empezar con una cultura que vayamos haciendo más equilibrada la situación, donde no solamente tengamos la fuente de ingresos de los salarios, sino las personas también cuenten con inversiones y con otro tipo de ingresos pasivos. Otro dato importante que debemos de mencionar y traer aquí a debate es que el salario promedio, es decir, un promedio de todas las personas del país, es de 156 pesos al día. Esto es solamente 28 pesos arriba de lo que está estipulado por ley el salario mínimo. Cada quien tiene circunstancias distintas, pero independientemente de dónde esté tu nivel de salarios, tu nivel de ingresos, debemos de empezar a tener esta conciencia de tratar de migrarnos a estos ingresos pasivos. Es decir, no solamente estar concentrados en la parte del salario. Ya lo hemos dicho muchas veces aquí en el canal, hay muchas inversiones que podemos empezar con 100 pesos. Manolo, ya estoy listo para que me platiques de inversiones y de fuentes de ingresos pasivos. ¿Qué aplicado vienes hoy, don Ortelio? Muy bien, vamos a ver entonces diferentes estrategias de ingresos pasivos, tanto del lado financiero como no financiero. Y entonces la estrategia financiera del día de hoy se llama... ingresos pasivos y cómo generarlos. Bueno, de forma coloquial hablamos de ingresos pasivos e ingresos activos. Los activos, como te has de imaginar, son aquellos que los vas a generar siempre y cuando le estés dedicando unas ciertas horas de forma rutinaria, recurrente, y tengas, por ejemplo, un horario de 8 de la mañana a 8 de la noche. Pues ponte las pilas, don Ortelio, para eso este video. Los ingresos pasivos, por otro lado, son entonces aquellos que te generan una fuente de ingresos de forma recurrente, aunque en este momento ya no los estés trabajando. Es decir, es el fruto de alguna fuente del pasado. Algo que sí tengo que dejar bien claro es que para poder llegar a generar estas fuentes de ingresos pasivos,
sí se requiere que de forma previa se haya invertido, ya sea tiempo, ya sea trabajo o ya sea dinero. Y aquí es donde entonces caemos en diferentes errores. Te digo, cuando estoy dando las consultorías es muy frecuente la meta de poder vivir de inversiones, de tener diferentes fuentes de ingreso pasivo, pero cuando analizamos la parte de los hábitos, del ahorro, de la capacidad financiera para lograr estas metas, pues muchas veces no se ahorra, no se invierte, no se presupuesta, entonces pues va a ser imposible que en el futuro tú alcances esta meta si no nos ponemos disciplinados. Clasificación de ingresos pasivos. Vamos a empezar hablando de los ingresos pasivos financieros. ¿Qué vamos a necesitar aquí para poder llevar a cabo esta estrategia? Dinero. Si no tenemos dinero, pues ¿cómo vamos a acceder a estas fuentes financieras que nos van a generar ingresos? La parte buena es que hablamos de cantidades muy accesibles. Una persona puede empezar en el mundo de inversiones con 100 pesos, con 1000 pesos, cantidades relativamente accesibles. Una aclaración importante, la metodología correcta para empezar a adentrarte, más que decir, oye, pues sí, sí tengo 1000 pesos, los voy a meter y a ver en 20 años esos 1000 pesos cuánto me generaron. Ese es un camino, pero la metodología correcta para poder ver resultados más bien está en la recurrencia. Que tú puedas decir, ok, de mis ingresos en este momento no pasivos, es decir, de mis ingresos activos, de mi salario, voy a separar 100 pesos, 500 pesos, 2000, cada quien dentro de sus posibilidades, una cantidad recurrente, una cantidad mensual, quincenal, como tú quieras, que puedas ir ingresando a estas estrategias. Esa recurrencia es la que nos va a dar la clave del éxito. Para irnos adentrando en ejemplos concretos, bueno, están las acciones. Las acciones de las empresas que cotizan en bolsa. Acuérdate que básicamente hay dos fuentes de ingresos que nos van a generar las acciones y van a ser una buena fuente de ingresos pasivos en el futuro. Por ejemplo, está la apreciación de capital, que no es otra cosa que comprar una acción a buen precio, la compras barata, pero una empresa que tú le ves potencial de en el futuro que pueda incrementar el precio. ¡Ojo! Hay acciones extremadamente baratas. Las personas piensan que son millones lo que cuesta una acción. Literal, hay acciones que cuestan 20 pesos, 30 pesos. Hay unas incluso que cuestan menos de 10 pesos. Ahora, no todas las acciones, pero muchas, pagan aparte dividendos. No solamente vamos a ganar por lo que se aprecie el valor de la acción en el futuro, vamos a poder tener ingresos por los dividendos, que no es otra cosa que una empresa genera utilidades y decide repartir, como si fuera una renta, una parte de esos ingresos a los accionistas. Entre más acciones se tengan, pues te toca una mayor parte. Como muchas sí pagan un dividendo de forma recurrente, de forma muy estable, bueno, acuérdate que también inversiones muy estables pagan un rendimiento a lo mejor más modesto. Hay algunas que vamos a encontrar que nos pagan una tasa de dividendo del 1%, 2, 3, 4, 5%. Pero acuérdate que son dos fuentes, la del dividendo más lo que se aprecie. Como nota aclaratoria, una empresa que pague un bajo dividendo o incluso que no pague, probablemente no nos preocupe mucho si es que la apreciación de capital es muy fuerte. Por ejemplo, cuando una empresa genera utilidades y decide si reparte parte de esas utilidades en forma de dividendo, ¿qué tal si esa empresa dice, no, no vamos a repartir dividendos? Mejor estas utilidades las vamos a reinvertir en un proyecto que va a generar mucho más ingresos en el futuro, más utilidades el día de mañana en unos cuantos años. Entonces vas a ganar más por la apreciación de capital y a lo mejor el dividendo es muy chico o no tiene. Entonces hay que fijarnos en las dos cosas. Hablando más de este tema, hay algunas empresas que cotizan en bolsa que son muy grandes, que están ya muy establecidas en su sector, son las líderes de su sector. ¡Ojo! Todas las empresas que cotizan en bolsa son grandes, pero vamos a hablar ahorita de las más grandes que también pueden ser conocidas como Blue Chip. ¿Blue Chip? ¿Fichas azules? ¡Exacto, don Ortelio! Bien por tus clases de inglés. Fichas azules, y viene por una analogía de que en el póker las fichas azules son las que por lo general tienen mayor valor. Y bueno, estas empresas, estas Blue Chip, por lo general tienen utilidades muy estables y por lo tanto también reparten dividendos de forma muy estable, en su mayoría de forma trimestral. Hay países que tienen cientos de acciones, pero hay otros que tienen miles de empresas que cotizan en bolsa. Y tú me vas a preguntar,
Manolo, ¿cómo puedo identificar a estas empresas blue chip? ¿Cómo voy a identificar a las más grandes y estas estables que dices que por lo general muchas pagan dividendo? Ahí te va un tip, una forma sencilla. Ya hemos hablado en otros videos del canal de los famosos índices, los índices bursátiles, que no son otra cosa más que indicadores, pero hay algunos indicadores que es el índice que representa las empresas más grandes que cotizan en la bolsa de algún cierto país o sector. Bueno, pues le puedes echar un ojo a alguno de estos índices, el Dow Jones, el S&P 500, Nasdaq 100 o incluso el IPC aquí en México. Y entonces estos son algunos de los índices que agrupan a empresas de gran tamaño que cotizan en bolsa. Y bueno, por lo tanto, si analizamos qué tipo de empresas están ahí adentro, varias van a ser de estas blue chip. Ahora, hay dos fuentes para poder obtener la información de una empresa en particular para saber qué dividendo está pagando. Una es intermedia y una es básica. La intermedia es que nos metamos a la página específicamente de esa empresa y todas las páginas que cotizan en bolsa tienen una sección llamada relación con inversionistas. Entonces, tú ahí vas a poder encontrar los resultados financieros y seguramente te van a decir cómo es que manejan su política de dividendo. Ahora, la básica, hay algunos buscadores como estos dos que aquí te estoy poniendo, donde tú simplemente con poner el nombre de la empresa te va a entregar muchos datos financieros, incluido lo de los dividendos. Aquí estás viendo ahora en pantalla, por ejemplo, lo que obtuvimos de la empresa de Bimbo, por ponerte un ejemplo. Y fíjate cómo no solamente vemos el precio de la acción, que está en 30.93, adicional estamos viendo el dividendo que pagó, que fue de 0.45. Así tal cual, 45 centavos por cada acción. Pero bueno, ya viste que las empresas también tienen un valor muy accesible, en este caso menos de 31 pesos. Si te das cuenta, en la imagen viene un porcentaje. Ese porcentaje se obtiene de dividir el dividendo que pagó entre el precio de la acción, es decir, esos 0.45 centavos entre el precio de la acción que se haya calculado al momento de terminar esta tasa de dividendo. Pero antes, un favor, regálame tu like para que hagamos una comunidad financiera cada vez más grande y ayudemos a más personas a tener ingresos pasivos. Es importante recalcar que hay dos fuentes de ingreso, como te decía, dividendos y la apreciación de capital. Acuérdate, por el lado de la apreciación de capital hay cierta incertidumbre, porque el precio de las acciones, así como va para arriba, puede ir para abajo y sobre todo en el corto plazo es muy volátil. Ya cuando analizamos periodos largos de tiempo, pues muchas veces vemos tendencias positivas. Pero en el corto plazo y más con lo que estamos viviendo ahorita, vemos mucha volatilidad. Pero por otro lado, conozco inversionistas que lo que dicen es, ok, entro a comprar una acción que ya sé que paga ciertos dividendos de forma muy estable, como yo la voy a adquirir por muchos años, en este momento la volatilidad de corto plazo no es tan relevante. Yo me voy a estar fijando en los ingresos pasivos de forma recurrente y así entonces está focalizando su estrategia en acciones que paguen dividendos más que la apreciación de capital. Para seguir con nuestro ejemplo, para que tú pudieras recibir un ingreso pasivo usando estos números de Bimbo de 450 pesos de forma trimestral, bueno, pues necesitarías tener al menos 1,000 acciones. Es decir, con el precio actual tendrías que invertir 31,000 pesos con el valor que tiene ahorita para que tú puedas ya recibir estos 450 de forma trimestral ya cada año. Claramente puede cambiar la tasa de dividendo, el precio, pero bueno, es una primera estimación que estamos haciendo. ¡Ah, caray, Manolo! Entonces yo compro las acciones y ya voy a recibir los dividendos. ¡Ay, eso sí me interesa! ¡Júntate conmigo, don Ortelio! Pero acuérdate, también es importante, sobre todo en este tipo de estrategias, diversificarte. Hay muchos sectores allá afuera, productos básicos, de consumo, tecnología, salud, industrial, etc. Nunca poner todo el dinero en una sola acción. ¿Qué tal si a esa empresa o ese sector no le va bien? Bueno, por el lado de la apreciación de capital seguramente tendrás mucha volatilidad. Pero si estás bien diversificado, diferentes empresas, muchas fuentes de dividendos y de ingresos pasivos, pues bueno, ya tienes una estrategia más integral. Otra fuente de ingresos pasivos, hablando de instrumentos bursátiles, puede ser las fibras. Es muy parecido también a la lógica de una acción, porque también cotizan en bolsa.
simplemente que son otro tipo de instrumentos, son certificados y son fideicomisos asociados a bienes raíces. En lugar de que tú tengas el respaldo de una empresa y que de las utilidades de la empresa te paguen dividendos, aquí vamos a tener acceso a bienes raíces, es decir, a los ingresos que se generen de las rentas de estas bienes raíces. Cuando tú entonces adquieres una fibra, básicamente estás adquiriendo exposición a bienes raíces, pero puede haber unas muy diversificadas. Hay bienes raíces residenciales, centros comerciales, naves industriales, hoteles. Y también vas a tener una ligera exposición a inversiones gubernamentales. ¿Por qué? Bueno, porque las fibras también manejan efectivo y en lo que compran nuevas propiedades o en lo que reciben de las rentas antes de pagar los dividendos, lo tienen invertido también en inversiones gubernamentales. Las fibras también van a tener un comportamiento variable en su precio, igualito a las acciones, van a tener cierta volatilidad y también puedes tener una apreciación de capital. Ahora, estas por normativa sí pagan dividendos, tienen que repartir las utilidades, los ingresos de las rentas. Si estaba rentado ese hotel, ese centro comercial, esa zona residencial, esas naves industriales, pues generan rentas. Y eso se le debe de repartir a todos los tenedores de los certificados asociados a las fibras. ¡Ja! Bienes raíces yo, Manolo. Con lo que gano no tengo millones. Estás equivocado, Don Ortelio. Te voy a dejar una tarea, tanto a ti, Don Ortelio, como a ti también que nos estás viendo. Quiero que ahorita que te ponga una tabla con todas las fibras que hay aquí en el país y al sector al que pertenecen, si es de hoteles, si es residencial, si es de centros comerciales, si es diversificado, quiero que pauses el video, le tomes una captura de pantalla y que luego veas esas fibras, agarres unas 2-3 e investigues en internet googleando o con los diferentes buscadores de inversiones que te ponía hace unos momentos, ¿cuánto cuestan? Vas a ver que el precio en casi todos los casos es menor a 100 pesos. En ese momento, Don Ortelio sintió el verdadero terror de todo lo que había gastado en cosas innecesarias y no en estas oportunidades de inversión. Bueno, aquí la tabla. Aquí tienes la tabla. Tómale captura de pantalla porque es información extremadamente valiosa. Te vamos a ahorrar varias horas de chamba. Todas las fibras con su respectivo sector al que pertenecen. Como dato curioso, las fibras por normativa deben de repartir el 95% de sus utilidades en forma de dividendo a sus inversionistas. Y también podemos invertir en más estrategias bursátiles, los famosos ETFs, pero bueno, eso lo vamos a dejar para otro video porque es un tema que vale la pena que nos metamos a detalle. Finanzas más tecnología, las fintechs. Si tú ya nos sigues en el canal, pues ya estás familiarizado porque tenemos una sección y una lista de reproducción específica enfocada a las fintechs. Acuérdate, las fintechs son una figura que ya está formalizada en la ley fintech, y van a estar reguladas por la Comisión Nacional Bancaria de Valores. Hay muchas que están en proceso de regulación, pero ojo, hay muchas empresas que luego me han puesto en los comentarios que analice, pero me encuentro que no son fintechs, se anuncian como fintechs, pero no tienen el proceso de la formalización como institución de tecnología financiera. Esas no las voy a analizar en el canal, ¿por qué? Porque no tienen una figura de respaldo de análisis de la Comisión Nacional Bancaria de Valores. Pero bueno, algunas de las que sí ya hemos analizado son, por ejemplo, crowdfunding inmobiliario. Por ejemplo, revisamos hace unas semanas el caso de 100 ladrillos. Aquí también podrías tener ingresos pasivos asociados a bienes raíces. Otra de las que hemos analizado son los préstamos colectivos, peer-to-peer lending, que no es otra cosa que un ecosistema que va a juntar a inversionistas con personas que necesitan un préstamo. Pero en medio va a estar la fintech, con una metodología que va a buscar que la persona a la que se le preste tenga la capacidad de repago para que pues, justamente que se junten inversionistas y la gente que se le preste, pero de forma relativamente segura. Por ejemplo, en este caso hemos analizado a Dupla o a Yo Te Presto. Y tenemos varias más que hemos analizado. Échale un ojo a esa carpeta, a esa lista de reproducción,
analizando fintechs. Ahí en sus videos particulares la revisamos a mucho detalle, porque sí, es interesante el modelo, pero que también hay que entender las limitantes, los riesgos y todas las características con mucho detalle. Ingresos pasivos, no financieros. Estos van a aplicar si a lo mejor tú no tienes dinero, más bien lo que tú tienes es tiempo, es trabajo, es talento. Es una forma de obtener ingresos pasivos, pero no necesariamente de forma bursátil. Por ejemplo, las famosas regalías. Oímos que los artistas pues tienen las regalías por su música. Vas a decir, oye, pero yo no soy un artista. No pasa nada, hay muchas fuentes. Un audiolibro, software, fotografía, cursos. Es tema de que te pongas creativo y buscas cómo tener estas fuentes de ingreso. Bueno, también está el famoso caso de renta de habitaciones. Por ejemplo, con el caso de Airbnb. Si tú tienes algún espacio, bueno, ahí puedes tener una fuente de ingresos de forma recurrente. Pero en el futuro, eso ahorita no. Ahorita todos quédense en casa. Que se esté vendiendo un stock de productos también puede ser. Por ejemplo, hay muchas plataformas, Mercado Libre, Amazon. Hay muchas donde puedes tener ventas de forma recurrente. Esta es indirecta, pero también la voy a contar. Por ejemplo, los programas de recompensa por consumo. Obviamente me refiero al consumo normal. Por ejemplo, si tú ya realizas ciertos consumos de forma habitual, no consumiendo de más, y tienes algún programa de recompensas con una tarjeta, bueno, pues ahí vas a tener una fuente de ingresos derivada al final de tu consumo habitual. Pues a ponernos a generar ingresos pasivos. Dale like, suscríbete y activa la campanita para más videos financieros cada semana. ¡Ah, caray! Estos videos también me interesan. Quiero seguir aprendiendo de finanzas e inversiones.